Nos encontramos con el subcomisario Rafael Godoy. Bueno, en las últimas horas ha habido un par de robos que prontamente han sido esclarecidos. Por caso, uno resonante el día domingo en un lupular en la zona de Mallina Ahogado. Cuéntenos cómo se resolvió. Sí, efectivamente, este fin de semana, como dábamos cuenta el día lunes, una vivienda había sido violentada, ¿no es cierto?, en la zona de Mallina Ahogado. Y le habían sustraído una cantidad importante de elementos como televisores LCD, los decodificadores de DirecTV, ropa de cama, cajas de herramientas, maquinarias como motosierra, una cantidad impresionante de elementos. Se tomó la denuncia en horas de la noche del domingo, había sido esto, y con la luz oscura no se podía hacer mucho, así que al otro día se comisiona a personal policial, a un oficial y a un empleado de la brigada para que vayan a hacer un rastrillaje por las inmediaciones y en colaboración con el damnificado, que es el conocedor de la zona, se pudo arribar ayer en hora de la tarde a un descampado que había a 600 metros de la vivienda que fue violentada y a 20 metros de la ruta que va a Mallina Ahogado, la totalidad de los elementos, o sea, el 99% de los elementos, solamente nos faltó una PlayStation, pero después la totalidad de los elementos sustraídos fueron recuperados. Lamentablemente pasaron la noche en la intemperie, ¿esto afecta a los elementos? No, porque estaban a resguardo con frazadas y elementos. ¿Preparados para poder hacer otra segunda incursión y llevarse lo que habían robado? Exactamente, exactamente. La vez pasada, hace un mes más o menos, ocurrió algo parecido. Nada más que el propietario se dio cuenta, hizo el rastrillaje por sí solo y pudo recuperar sus cosas a él. También estaban de la misma manera escondidas para llevárselas. Así que ahora estamos trabajando tras la pista de un sospechoso que tenemos, así que vamos a ver si podemos individualizarlo pronto para darle forma a la causa. También se esclareció un robo que no había sido denunciado en una despensa del barrio Irigoyen. Sí, efectivamente, ese hecho pudo haber sido, fue por ejemplo esclarecido en el marco de un allanamiento que hicimos hoy en hora de la mañana en el barrio Irigoyen, donde llegamos al lugar, ¿no es cierto?, por una orden de juzgado de instrucción número 6 que está a cargo del doctor Calcaño, donde nosotros estábamos investigando un robo que había ocurrido la semana anterior a dos colectivos de larga distancia de la empresa Cocó, que estaban estacionados una madrugada en la calle Güemes, ahí cerca de un supermercado. Y en esa oportunidad esos vehículos habían sido violentados y les sustrajeron el DVD, unas camperas a los choferes, estéreo y otros elementos. Así que parte de los elementos fueron recuperados ayer a un menor de edad que se dio a la fuga. Y pudimos concretamente, extraoficialmente supimos que dos menores iban transitando con el DVD en la mano, y a raíz de la tarea de prevención que se hace, se lo pudo interrogar y se dio con esta situación. Sí, más que nada se pudo observar a dónde ingresaron ellos, porque se dieron a la fuga muy rápido, pero pudimos establecer que se habían ingresado en un domicilio. Así que hoy pedimos la orden de allanamiento y bueno, recuperamos los elementos que habían sido sustraídos en el colectivo Cocó y los elementos que hacía referencia de esta despensa de que había sido robada también la semana pasada en el barrio Irigoyen. ¿Alguna persona detenida? Pusimos dos personas mayores, dos jóvenes de 19 años de esta localidad, a disposición de la justicia, y después dos menores también involucrados. También fueron, o sea, estamos buscando a sus padres para notificarlo de que se encuentran incluso en causa judicial porque son menores punibles, tienen 17 años ambos. ¿Todo de sexo masculino? Sí, todo de sexo masculino, y también ya tenemos indicios de que han sido los que participaron en otro hecho, en otros hechos en esta localidad, inclusive en algún robo calificado, denunciado como calificado, pero con la utilización de un arma de juguete. Así que, bueno, estamos trabajando. Se presume el kiosco del acceso sur. Exactamente. Así que Godoy, sí. En otro orden, también gracias al llamado de un vecino se pudo dar con otro delincuente, ¿puede ser? Sí, con una motocicleta. Esa motocicleta había sido denunciada, construida ayer a la mañana, que dice que la habían robado en la madrugada, en el transcurso de la madrugada, y bueno, y un vecino del barrio Irigoyen, con muy buen tino, avisa a esta policía sin dar su nombre ni nada por el estilo, diciendo de que había visto a unos sujetos que él conoce del ambiente delictivo en una motocicleta, y para él esa motocicleta no la habían comprado. Así que nosotros inmediatamente nos trasladamos a ese barrio y pudimos constatar efectivamente que estaba en una vivienda, en la misma vivienda en la que llegamos hoy a hacer el allanamiento, ¿no es cierto?, del elemento de Cocó. Así que ayer al mediodía o pasado mediodía también secuestramos esa moto y ya la entregamos también al propietario.
A ver, en el mismo domicilio allanaron dos veces en las últimas 24 horas. Exactamente, exactamente. Y bueno. Recuperaron la moto robada y eso ayer. Y hoy a la mañana, cerca del mediodía, elemento robado al micro y a una despensa. Exactamente, así Tres es. robos en la misma En la vivienda. misma vivienda. Se trata de una vivienda que es alquilada, donde estos jovencitos se están aguantando, como se diría en la jerga, y escondiendo las cosas robadas, y desde ahí se mueven para reducirlas o cambiarlas, venderlas, ¿no es cierto? Acá hemos tomado conocimiento que gente del mismo barrio y de otros le está comprando las cosas a estos jóvenes por un precio vil. Así que es lo que Ajá. siempre nosotros decimos, ¿no es cierto? Que a veces hablamos de seguridad o cuando somos víctimas de un delito, nos reclamamos seguridad o presencia policial, pero a veces también esa misma gente que reclama es la que después compra cosas robadas, ¿no es cierto? Y se convierte en delincuente igual que cometió el hecho. O terminan siendo violentados sus hogares para recuperar lo que se les vendió Exactamente, sí, en forma ilegal. exactamente. Muy bien, subcomisario, felicitaciones y muchas gracias por atendernos a este horario, sobre todo. No, gracias a ustedes, como le digo, a la gente, resaltar lo que hizo este señor de llamar en forma anónima, y eso es lo que queremos de la gente que nos colabore, porque nosotros estamos trabajando y estamos para eso. Así que nos llamen, que van a estar colaborando con la seguridad de todo el pueblo.